Hidrata tu piel fácilmente. Hola, ¿cómo están? Un nuevo día, una nueva mascarilla, algo bueno para ponernos en nuestra cara y a nuestros cuidados. Hoy les traigo una mascarilla hidratante súper buena. Esta es para reforzar la hidratación en nuestra piel. Esto va a llevar nada más crema hidratante, la que ustedes usen. Puede ser la Pons, puede ser esta, puede ser la Nivea, pero yo voy a usar esta. Vaseline y leche en polvo. Así que vamos a dar inicio con la receta rapidito. Esta mascarilla es especialmente para los que quieren hidratar profundamente su piel. Vamos a colocar ahorita es la crema hidratante. Pueden usar, como les dije, la que ustedes tengan. Vamos a colocar una cucharada de crema hidratante. Vamos a poner también una cucharada de leche en polvo. Y esto lo vamos a mover bien hasta que se integre. Luego vamos a agregarle la cucharada de vaseline. Esta es la que yo uso. Me ha dado muy buenos resultados. Esta se la van a colocar ustedes por de 10 a 15 minutos. Con nuestra cara bien limpia y seca, vamos a iniciar a poner nuestra mascarilla. Vean, esta se la pueden hacer una vez por semana para hidratar suficientemente su piel. Aquí la vamos a colocar de esta forma. Esta se la van a colocar, como les dije, una vez por semana y se la van a dejar por 15 minutos. Aquí está. La que les sobra la pueden guardar para su próxima. Esta es bastante porque sí sale bastante. Aquí está, ¿ven? ¿Ya? El resto lo van a guardar en un frasquito y eso les va a servir para la próxima vez que se hagan otra mascarilla. Miren, la crema hidratante ayuda a suavizar la piel. La vaseline, pues, ayuda a mantener la humedad de nuestra piel y la leche nos aporta muchos nutrientes. Aquí está, la vamos a dejar y esta, después de quitársela con agüita tibia, se van a colocar la crema que acostumbran ponerse. Vieran, les va a dejar una piel súper hidratada, bonita, suave. Aquí está, ahorita regreso. Estamos listas ya. Nuestra mascarilla ya fue retirada. Lo que sobra lo vamos a colocar en un frasquito. Esto nos va a servir para unas dos o tres veces. Así que ahí está. Ahí se las dejo, como siempre, con todo cariño. Espero que sean muchas las que lo usen. Sencillo, tres ingredientes nada más. Lo tenemos. Y al día siguiente ustedes pueden ponerse su crema o al ratito, depende de la hora que lo hagan, se la dejan y les va a quedar bien hidratada. Usen la que ustedes tienen, pues. Yo uso esta, pueden usar Pons, pueden usar Nivea, les va a hacer el mismo efecto. Hasta la próxima, pues.